Shalom para todos, Parashat Vayeshev, la primera vela de Hanukkah y la mitzvah de las velas de Hanukkah, dice la Gemara, es Mishetishka Ahama. Cuando baja el sol, ahí tiene que prender la vela. Y es interesante porque en general los mitzvot de los Hakim es durante el día, a partir de la salida del sol. Shofar, Arbat Aminim, y justo Hanukkah es cuando todo alrededor hay mucha oscuridad. Y ahí tiene que prender las velas. Y saben que la primera vela tiene una fuerza impresionante. Porque en la primera vela ni siquiera la Hanukkiah está iluminada. También la Hanukkiah está todo oscuro. Está vacía, solo una velita, nada más. Y el Yehudi cuando ve una vela, una velita, a pesar que todo el resto de la Hanukkiah todavía no está iluminado, sabe levantarse y decir Shehegiyanu Vekiyimanu Hegiyanu. Sabe agradecer, no pierde la esperanza, también con una velita contra 99% de oscuridad. Y como en aquellos tiempos, hoy también es increíble, somos tan pocos frente de un mundo que lamentablemente la mayoría siguen odiarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta oscuridad? Y Hasid y Harida, ¿podemos perder la esperanza? Y es exactamente el mensaje de Hanukkah y más que nada la primera vela. Y es igual como Yosef. Yosef en esta parasha, Parashat Vayeshev, llega al lugar más bajo que uno puede imaginar. Los hermanos lo venden, llega al pozo. El pozo es el penthouse, porque del pozo va a llegar a Egipto. Horrible. Y de Egipto lo van a vender como un esclavo en Egipto. Y del esclavo va a llegar al cárcel, al pozo del cárcel de Egipto. Es Siberia de aquel momento. Pero Yosef se levanta todos los días. Y cuando ve una persona que tenía un sueño y está soñando de algo y le dice, Sapunali, cuéntenme y nos vamos a soñar juntos y así nunca vamos a perder la esperanza. Y si tú estás soñado, yo te voy a ayudar a cumplir el sueño tuyo. Eso es Yosef. Yosef es uno solo y es el hermano más chico, casi. Y está solo en un mundo cruel. Y gana, y salva, y construye, y ilumina una velita de Hanukkah, un Yosef y un mundo con luz. Eso es Hanukkah, eso es la primera vela de Hanukkah, eso es la parasha de Vayeshev, y eso es nuestra época tan fuerte, con la fuerza de los macabeos que sigue actualmente hasta hoy. Y con el amor y con la unidad de Am Israel, seguramente que vamos a seguir iluminar toda la Hanukkah. Porque la regla en Hanukkah dice, Mosif Veolej. Hay un poco luz, pero cada día vas a agregar un luz más. Hasta que toda la Hanukkah será iluminada. Eso es la regla nuestra. Mosif Veolej. Nosotros agregamos luz en el mundo. Y siempre vamos a seguir haciéndolo. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, y Bsorot Tovot.